país. Y bueno, ¿quién mejor que Rafa Aponte, representante de México de Visit Florida, para que nos hable de esta misión? ¿Cómo estás, Rafa? Hola, Guille. Muy bien. Muchas gracias, amigos de Pasillo Turístico. Muchas gracias por escucharnos y por su tiempo. Platícanos de la misión, cuándo empezó, quién viene, qué novedades traen los destinos para el mercado mexicano, para las agencias de viajes del país. Claro que sí, pues muchas gracias. Estamos empezando la misión de Visit Florida en México. Esta misión es toda la semana, empezamos el día de ayer, lunes, y bueno, vamos a estar en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Cancún, con diferentes eventos para medios de comunicación y también para las agencias de viajes. Oye, ¿y quién viene de los destinos? Ya vimos Orlando, Kissimmee, pero ¿quién más viene? ¿Y qué novedades nos puedes tú decir que traen estos destinos? Por supuesto. Bueno, esta ocasión la verdad es que nos sentimos muy afortunados porque se unieron varios de los partners de Visit Florida. Está con nosotros Tampa Bay, está Experience Kissimmee, está Visit Central Florida, está San Pete, Clearwater, está Kennedy Space Center, está Paradise Coast, Visit Orlando, Miami, y por supuesto contamos con la presencia de Volaris y con Petra, que Petra es el operador con el que estamos haciendo una serie de eventos y venta de paquetes, ¿no? Oye, y más allá de Orlando y los destinos tradicionales que ya conocidos por los mexicanos, ¿qué nuevos productos se podría decir que están promocionando, o nuevos destinos que a lo mejor no eran tan conocidos para los mexicanos, o a lo mejor no había programas? Pues mira, en realidad y como respuesta a todo el tema de la pandemia, pues la gente está buscando destinos de al aire libre, destinos y servicios más exclusivos, y bueno, por supuesto que todos estos destinos cuentan con muchísimos atractivos y con estos servicios, ¿no? Sabemos que ahorita pues todo mundo, en los últimos 2 años, pues todo mundo se volcó a aquellos destinos que podían ofrecer esta exclusividad con la seguridad de que pues hay sana distancia, las medidas de higiene, etcétera, y bueno, pues disfrutar también de gastronomía, ¿no? De actividades de ecoturismo, de actividades deportivas también, tanto para ver como para hacerlas, ¿no? Para participar, y por supuesto pues la gastronomía, y lo que no puede faltar, el shopping, que lo encontramos en todos lados en Florida. Claro. Oye, y además la conectividad es muy importante. Estabas hablando de un socio muy importante que es Volaris, y que cada vez más están incrementando los vuelos. ¿Sabes cuántos vuelos hay de aquí a Orlando? Sí, por supuesto. Bueno, Volaris está conectando México con la Florida desde la Ciudad de México y desde Guadalajara. Rafa, y bueno, ¿de aquí a dónde van? Estamos en Ciudad de México, ¿de aquí van a ir a Cancún? ¿A dónde van? ¿Y cuántas agencias pretenden tener contacto? Pues mira, en realidad estamos aquí en México lunes, martes, miércoles, y el mismo miércoles nos vamos a Guadalajara. Llegamos allá y tenemos evento en la noche, después el día jueves también todo el día, y el viernes tempranito nos vamos a Cancún, y llegando a trabajar también allá, ¿no? Entonces esa es más o menos la logística que vamos a seguir. ¿Van a hacer acciones con las operadoras, con las OTAs? ¿Con quién están haciendo acciones? Ya me decías que está, por ejemplo, Petra operadora, pero ¿con quién más? Pues estamos haciendo acciones, por supuesto, con aliados como Petra, por supuesto, como El Corte Inglés también, que ya hemos hecho cosas muy particulares con ellos, pero también está abierto al resto de las agencias de viajes y tour operadores que desarrollan producto, ¿no? Hay un parteaguas a partir de la pandemia, ¿no? Para poder acercar a todos estos partners de Florida con los tour operadores que tengan interés en desarrollar nuevo producto, el producto que sus clientes están buscando, ¿no? Entonces, estamos abiertos a trabajar con todos. En Guadalajara, el grupo Mexhal, por supuesto, que va a estar trabajando con una activación y con su red también de agencia. También Price Travel, que bueno, lo vamos a ver a Price Travel en Cancún, así que también Price Travel está trabajando desde hace ya muchos años con el destino, con Visit Florida. Hotel Beds también en Cancún lo vamos a ver, y bueno, quien se quiera sumar es absolutamente bienvenido. Ok, ¿algo más que quieras decirle a nuestro auditorio de esta caravana, de estos destinos?
Bueno, por supuesto que consulten todos los amigos que nos escuchan de las agencias de viajes, que consulten con sus tour operadores, los que mencioné hace un momento, y ellos tienen producto nuevo, producto original y por supuesto con las actividades que los clientes están interesados en vivir, ¿no? Sin mencionar, por supuesto, los paquetes tradicionales ya a Orlando, ¿no? A los parques, que ya está todo abierto, por supuesto Miami, toda la hermosura de sus playas, pero pues también los invitamos a que se animen a descubrir los demás destinos de Florida. Se van a llevar una grata, grata sorpresa. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, Guille. Y seguimos este tour por la Florida y ahora estamos en Orlando con nada más y nada menos que Leo Salazar, que es Senior de Relaciones Públicas de Visit Orlando. ¿Cómo estás, Leo? Pues aquí de maravilla, encantado de que me vengas a visitar y que estés aquí con nosotros, que podamos hablar un poco sobre la ciudad. Oye, pues esta caravana ha sido todo un éxito. ¿Cuántos agentes de viajes han venido a querer reencontrarse con el destino y además a conocer cosas nuevas que ustedes van a tener en este año? Y que bueno, si bien han tenido, pues se han quedado pausadas por esta pandemia. ¿Pero qué nos puedes decir de frente a las vacaciones de Semana Santa, de verano? Ya sabemos, como nos habías platicado, que hay muchas cosas que ir a ver, muchos atractivos nuevos. ¿Qué le podrías decir a todo nuestro auditorio? Bueno, les puedo decir que tienen que venir a visitarnos este año. Tenemos muchas nuevas atracciones, como dijiste, pero una cosa muy importante es que el mexicano tiene una afinidad muy grande con Orlando y hemos visto que han estado viajando hasta el punto que fue el mercado internacional que viajó más a los Estados Unidos para Orlando el año pasado. Esa fue una nueva nota que nos dieron la semana pasada, o sea que sabemos que el mexicano está viajando para Orlando. Y el mexicano le gusta mucho aprovechar todas las actividades, no solamente de los parques, sino que ahora hay muchas cosas más que hacer. Y hemos estado hablando el día de hoy sobre las casas vacacionales que encuentras en Kissimmee. Y tenemos también muchos hoteles en Orlando, más de 480 hoteles en Orlando. Y es una cosa muy importante porque cuando estás viajando con una familia, sobre todo el mexicano que también viaja con la familia extendida, sean los padres, los abuelos y eso, pero además también viajan con su familia pequeña, tienen que tener las diferentes opciones. Y diferentes opciones para todos los bolsillos y para todos los gustos. Porque ahora a quien le gusta estar en un hotel de 4 estrellas, a que le quiere estar en un hotel boutique, o a que quiere estar en un apartamento o una casa donde pueden desayunar, ir a los parques y después cenar al final de la noche. Y bueno, sabemos que los parques es un referente, todo el mundo quiere ir a Orlando por los parques, a la Florida, pero también hay nuevas atracciones que me habías comentado. ¿Qué nos puedes decir de esas nuevas atracciones para que la gente lo descubra y vaya? Bueno, la primera que te tengo que decir es que tengo que hablar de Icon Park. Uh-huh. Icon Park abrió hace ya muchos años, pero este año pasado no solamente abrimos 2 atracciones, acabamos de abrir 2 atracciones más. So, el primero fue el Museum of Illusion, que viene siendo un museo donde vas a ver cosas que no esperas ver en otras casas, en otros lados, ¿no? Una persona, una cabeza hablando para ti, personas patas para arriba, diferentes novedades y cosas interesantes que ver. Entonces, es un museo bastante interesante, sobre todo para las personas que les gustan la tecnología y pensar el más allá. La segunda que se abrió fue Star Flyers, que vienen siendo como unas sillitas de columpios. Ajá. Que te suben hasta 80 metros de altura y después te empiezan a dar vuelta, ya me subí y te enseña por todos lados. Pero además de esa, si viste el video, también me subí las 2 nuevas que acaban de abrir. Una sería de Slingshot. Estas son unas ligas que te lanzan hasta 100 metros de altura a 95 kilómetros por hora. Y fue impresionante como, you know, esa experiencia, porque yo siempre quería hacer algo así, pero no pensé que iba a ser tan impresionante como es. Pero la disfruté muchísimo. Después del susto, la disfruté muchísimo. Pero más importante o más interesante es el free fall, donde te suben 130 metros de altura. Uh-huh. Después te voltean un poco hacia el frente y te lanzan de cabezas hacia el piso. Eso fue una atracción muy, muy buena. ¿Qué quiere decir? O sea, son las atracciones
de emoción que también encontramos fuera de los parques temáticos. Claro. Porque sí, en los parques temáticos todos abrieron nuevas atracciones como Icebreaker en SeaWorld, Jurassic World o Velocicoasters en Islands of Adventure and Galaxy Edge at Disney. Uh-huh. Pero fuera de los parques tenemos muchas más atracciones, y no solamente para los adultos, sino para los niños también. Porque tenemos atracciones como Crayola Experience, donde tienes 25 diferentes atracciones para los niños dibujar en papel, pero después de eso lo ponen en computadoras y los dibujos vuelven a la vida, empiezan a bailar, a cantar, a caminar y todo eso. Pero lo más interesante de todo eso es que ves a los padres regresando a su niñez y se ponen a pintar y dicen, bueno, esto no era para los niños. Y esa atracción es muy buena porque queda en el Florida Mall. O sea que si la madre se quiere ir de compras, el padre se queda con el niño. Claro. Y además, como tú bien dices, además de la diversión y esa adrenalina que sale afuera, fuera de los parques y que está en el centro de Orlando, pues también nos gusta ir de shopping, ¿por qué no, verdad? Y Orlando, bueno, es un paraíso de las compras. Ya está muy reconocido por las compras, sobre todo para mexicanos, una cosa muy buena porque tenemos dos centros comerciales en el área turística, ¿okay? O dos premium outlets. Uno básicamente al frente de Disney y otro básicamente al frente de SeaWorld. Pero parte de eso, lo que es interesante, que creo que he mencionado en el pasado, que en Orlando tengo que 20 minutos, o sea, ya te voy a hablar de otra cosa antes de hablarte de las compras, pero tú llegas a Orlando desde México en vuelo directo, estás allá en 3 horas, y en 20 minutos cuando sales del aeropuerto ya estás en tu hotel, en tu parque, en las compras, en lo que quieras. Entonces es muy importante ese punto. Pero regresando a las compras, tenemos dos centros comerciales en todo el centro del turismo, donde puedes hacer todas las compras con descuentos impresionantes. Todos los mexicanos conocen muy bien los premium outlets, pero también tenemos el Mall of Millenia, donde tenemos las marcas más caras, las ofertas del momento, y donde puedes encontrar Tiffany, donde puedes encontrar todas estas marcas reconocidas, como puedes ver, yo no las uso, pero bueno. Pero existen. Pero existe para pues todo el mundo. Que sí. Y por último, el Florida Mall, que el Florida Mall venía siendo como el centro comercial internacional en el pasado, pero a raíz del Mall of Millenia y los outlets, se reinventó totalmente. Entonces, el centro comercial ahora tiene actividades para entretener a la familia, comida, restaurantes, tienen actividades al aire libre, está Crayola, como te mencioné, pero también tienen golfito, están haciendo todo este tipo de actividades. O sea, ya no es un mall cerrado, sino ya es abierto al aire libre, sobre todo durante la pandemia, era una cosa muy importante para hacer cosas al aire libre. Y no nos olvidemos de todas las zonas de los barrios que tenemos en Orlando, ya sea Winter Park, Downtown Orlando, Winter Garden, Milk 50, todos esos que se están recreando y tienen todas esas tiendas boutique donde encuentras cosas antiguas, cosas de antaño. Encuentras desde bicicletas hasta ropa, hasta libros, discos. Hay gente comprando, no sé cuántas tiendas de disco, y me ha tocado que la gente me lleva, queremos a comprar discos. O sea, ¿cómo? Y eso existe. Pero ha sido bastante interesante. O sea que Orlando tiene algo para todo el mundo y algo que hacer todo el tiempo. Ok. Oye, Leo, y además, bueno, la conectividad, y como tú bien lo dijiste, los mexicanos no han parado y la conectividad no se ha parado. No se ha parado, es más, ha incrementado, porque ahora con Volaris, Volaris, Aeroméxico, Spirit, JetBlue y Frontier, todos están volando Orlando, y todos tienen más vuelos ahorita. Aeroméxico está aumentando sus vuelos para Semana Santa, para el verano y para diciembre, de la misma forma que Volaris. O sea que ambos dos están haciendo muchas, la conectividad continúa y la gente sigue viajando. Oye, y también me gustaría preguntarte que ¿cómo ves la reacción de la gente de estas agencias de viajes operadores que están visitando en esta caravana del destino? Bueno, están muy emocionados porque ya la gente como que está empezando a darse cuenta que ya hemos estado mucho tiempo encerrado en casa. Para nosotros es un gusto muy grande de que están pensando en visitar Orlando, porque si vas a tener ese viaje de sueño de todas las ciudades que puedes decidir ir, se puede ir Orlando.
pero estamos viendo mucho mucho apoyo positivo, o sea, mucha gente que mucho interés, o sea, mucho interés en el destino. Entonces la gente nos está preguntando, y una cosa muy interesante que estamos trabajando ahora mucho con Experience Kissimmee. Entonces, claro, nos complementamos muy bien porque en realidad somos dos destinos que vivimos uno al lado, tenemos los mismos productos, y así como nosotros en Orlando tenemos los hoteles, tenemos 480 hoteles para cualquier gusto, desde los hoteles boutique, hoteles baratos, hasta hoteles de lujo. Kissimmee tiene las casas vacacionales, entonces nos complementamos muy bien para ese mexicano que te decía antes, que pues quiere decidir o irse de hoteles o irse de casas vacacionales. ¿Algo más que desees agregar o comunicarle a nuestro auditorio? Una cosa más que te quería mencionar, que no mencioné cuando me estaba hablando de la conectividad, es sobre el aeropuerto de Orlando, que está también creciendo, y ya este año que viene, a principios de enero, ya se está abriendo el tercer terminal, que va a ser el terminal internacional para Orlando. Van a abrir 15 puertas, pero más importante de eso es que están abriendo, ya están haciendo el monorriel, o ya están creando las rieles para el tren que va a venir directo de Miami. Entonces va a ser 3 horas un viaje, o sea que la gente ya pues hasta ir más rápido, más fácil para subir de Miami o bajar a Miami. Entonces otro beneficio que también nos está llegando a Orlando, y la ciudad de Orlando también está creando ya más transportación de trenes para hacer la transportación mucho más fácil también para el consumidor. Oye, y además, ¿por qué no? Pueden llegar a Orlando a través del aeropuerto y de ahí dirigirse a otros destinos cercanos, ¿no? A cualquier destino, porque como hemos visto el día de hoy, todos estamos muy cerca. Lo que es Tampa, San Pete, Daytona, nos quedan allá al lado, están muy cerca de nosotros. Y bueno, y aquí la gente se va a Cuernavaca, de Acapulco, irse a cualquiera de esas ciudades en las playas, y unas playas preciosas, no te dejan, o sea, no hay razón para no hacerlo. Leo, pues bienvenido a México, y bueno, hay que seguir promocionando Orlando, hay que seguir promocionando la Florida, y que vendan mucho nuestros amigos agentes de viajes. Pues muchísimo gusto hablar contigo, por favor sigan vendiéndolo, allá los esperamos, tenemos todo tipo de ofertas y facilidades para ustedes, sobre todo para la gente de viaje. Les pido que se inscriban en el Travel Academy, que fue relanzado este año, y va a ser en español en las próximas 2 semanas, pero si se inscriben ahorita van a estar en una lista de prioridad para que ya empiecen a hacer ese trabajo. Y lo más importante, que les van a dar beneficios en el sentido de descuentos en hoteles, en descuentos en atracciones, descuentos en comida, o sea que es un programa muy bueno, y les van a dar su certificado de que son especialistas de la ciudad de Orlando. Ok, muchas gracias, Leo. No, gracias a ti. Estamos con Juliana Leveroni, que es la directora de comunicación de un destino padrísimo, Kissimmee, que cada día está más de moda aquí en México con los turistas mexicanos. Y bueno, ¿quién mejor que Julie para platicarnos de frente a las vacaciones de Semana Santa y verano? ¿Qué tienen de nuevo en Kissimmee? Hola, mucho gusto hablar contigo. Sí, bueno, Kissimmee es la capital mundial de las casas de vacaciones. Así que se tiene planes de ir a la Florida, a visitar Orlando, Miami o cualquier destino de la Florida Central, Kissimmee está apenas a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, y tenemos más de 50,000 casas de vacaciones. Entonces se viaja con la abuelita, con los primos, con amigos. ¿Qué idea mejor do que se quedar en una casa de vacaciones con su piscina particular, con una sala de juegos, y puede ir visitar a los parques? Y Kissimmee está muy cerquita de los parques de Disney, a 10 minutos de los parques de Disney, pero también tenemos muchas atracciones de ecoturismo. Exacto, y aparte el ecoturismo es un tema que está de moda. Y como ya bien decías, bueno, creemos que es un destino donde nada más están los parques de diversiones, pero también hay muchas cosas más por hacer. Quisiera que me platicaras un poquito de ese nuevo turismo, de ese turista post-COVID. ¿Qué pueden llegar a hacer, aparte, obvio, de visitar los parques? Porque, bueno, es un referéndum. Claro, aparte de los parques y de las compras, que es un referéndum allá en Kissimmee, en Orlando, en la Florida. Las atracciones que tenemos de ecoturismo, tenemos globos aeroestáticos, así que se llama los hot, sí, muy bonito, que se puede ver toda la paisaje de la naturaleza. Somos la headwaters of the Everglades, donde se empiezan los Everglades de la Florida. Entonces se puede hacer un paseo de kayak, de paddle boat, o de
hidrodeslizadores, que es muy emocionante. Y además se puede ver los animales, como los alligators, como se dice alligators, de lagartos, pájaros muy lindos, tortugas. Es muy bello y es increíble porque está en una avenida así muy muy bonita, con shoppings y con tiendas, y ahí además entra y se está en el medio de la naturaleza. Así que muchos no conocen, piensan que es muy lejos, pero no, está allá en cerquita de los parques, es muy bonito. Y Kissimmee tienen la idea, muchos, que a lo mejor es un destino caro. ¿Qué nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Es un destino caro, accesible? Sí, bueno, tenemos como casi más de 50,000 casas de vacaciones y empiezan de dos dormitorios, que se dice, hasta 15 habitaciones. Okay. Una de dos habitaciones, por ejemplo, se puede rentar por, ¿se dice rentar o alquilar? Alquilar, sí, por como $150 por noche. Okay. Así que tienes su cocina, tienes dos habitaciones, se puede dormir hasta 8 personas. Así que no es un destino caro, es un destino muy accesible. Sí, se puede rentar, alquilar una mansión de 15 habitaciones por $15,000 por noche, pero también hay casas de 15 habitaciones por $2,000 por noche. Así que puede hacer eventos, bodas, reuniones de familia, de trabajo. Es muy accesible, muy, muy, muy accesible. Y la oferta en gastronómica es increíble, además que el shopping, que ya tú bien lo has dicho. ¿Qué restaurantes recomiendas? Si nos puedes hablar un poquito de los centros comerciales que hay. Perfecto, sí. Bueno, tenemos muchos centros comerciales. El primero es de Downtown Kissimmee, de la ciudad de Kissimmee. Tiene más de 30 restaurantes y todos son como privately owned, como se dice, con dueños de Caribe, de Cuba, de Puerto Rico. Así que se puede, no son como un chain, como un restaurante que McDonald's, o es muy rico, pequeños restaurantes. De especialidades. De especialidades y de personas que viven allá. Así que es la calle de Downtown Kissimmee, es la calle con más números de restaurantes de especialidad en la Florida. Son más de 30, así que vale mucho la pena. Pero también, si quiere una cosa un poco más turística, puede ir a Margaritaville. Margaritaville es un complejo de resort, de un hotel y casas también vacacionales. Pero antes de llegar a Margaritaville, se pasa por un lugar que se llama Sunset Walk. Y allá hay restaurantes como Stephen Kitchen, de la cantante Gloria Stephan. Hay Ford's Garage, que se puede comer una hamburguesa muy buena, típica americana, y muchos otros restaurantes italianos, de barbecue, de Tennessee. Así que también un distrito muy bueno para comer. Y por fin tiene el distrito de Disney Springs, que es cerquita de Kissimmee, y allá tiene restaurantes de jefes como muy famosos, Jaleo, Jefe Español, Morimoto Asia, Homecoming con Chef Art Smith, y muchos otros jefes así como celebrity chefs, ¿no? Y así que hay de todo, entonces se puede probar de todo en Kissimmee. ¿Algo que no puedes dejar de probar si vas a Kissimmee? Ay, yo creo que tiene que ir a Downtown Celebration y comer en restaurante cubano, bueno, de influencia cubana, española, Colombia. Es muy bueno el sándwich de Cuba y es una experiencia increíble. Pero también hay tantas otras cosas. La naranja, que es un lugar que tiene muchas naranjas, el frutas, así que es increíble. Y bueno, no sé, ahora tengo que pensar, pero hay de todo. Claro. Sí. Julie, ¿algo más que quieras compartir con nuestro auditorio acerca del destino, acerca a lo mejor de nuevas atracciones, novedades o algo que tengan previsto para este año? Bueno, sí, tenemos muchas cosas nuevas, novedades este año de nuestros parceros como Legoland, que se queda como a 30 minutos de Kissimmee. Hay Peppa Pig Park, que es muy bonito. También tenemos el aniversario de
de 50 años de Disney que está pasando, así que tiene cosas diferentes todo el tiempo por el aniversario. Universal SeaWorld tiene nuevas como montañas rusas. Y sí, que Kissimmee, se va a experiencekissimmee.com, se puede ver todas las novedades en nuestros blogs de ecoturismo, de compras, de culinaria y también de accesibilidad, como se dice, de accesibilidad y atracciones. Y lo más importante también, nuestro Safety Hub, que es un hub que tenemos con que diariamente adaptamos por los protocolos de COVID, de seguridad. Se necesita reservaciones, se necesita las mascarillas, se necesita hacer test y todo, porque todo cambia mucho. Así que tenemos una parcería con Advent Health, que es una empresa de salud en Estados Unidos, y allá seguimos dando toda información para que los pasajeros se sientan confortables de viajar y saber lo que va a pasar, si necesita ayuda médica y cómo proceder. Así que todo está en experiencekissimmee.com. Muchas gracias, Julie. A la orden. Pues seguimos en esta misión con más destinos y bueno, unas muy queridas amigas de Visit Florida, Megan y Brianna. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Bueno, ellas hablan un poquito español, pero aquí tenemos a Jessie de Visit Florida, representante aquí en México, para que nos traduzca estas novedades que tienen. Primero quiero ver cómo las trata México. Bueno, primero se sienten muy contentas de estar en México. Es la primera vez que vienen. Y bueno, después de tantos años de planearlo, ya por fin están aquí. Dicen que los mexicanos somos muy amigables. Se sienten muy cómodas estando aquí y muy felices. Megan, ¿y tú cómo has visto la respuesta de las agencias de viajes? ¿Cómo ves el interés por el destino? Respecto a la respuesta que han tenido del mercado mexicano con el turismo, pues ellas insisten en que el mercado mexicano es muy importante para Florida. Como sabemos, Florida nunca estuvo cerrado para los mexicanos y los mexicanos seguimos viajando durante estos últimos dos años y vamos recuperando números. Ya estamos en el número 3 de visitantes a Florida, recuperándonos del número 6 en el que estábamos en el 2019 y queremos seguir recuperando posiciones, esperando llegar al número 1. Estamos haciendo una gran promoción con tour operadores, con agencias y de la parte de medios. Seguimos con acciones, tenemos FAMs, IPTs, las agencias tienen entrenamientos, tienen mucho producto que tenemos que generar para que conozcan no nada más las ciudades principales del estado del sol, sino otras ciudades que a lo mejor no son tan reconocidas, pero estamos impulsando y apoyando este tipo de ciudades para que los mexicanos conozcan toda la Florida. ¿Alguna apuesta por alguna ciudad de lo que nos están comentando, que a lo mejor es muy común ir a Orlando, Kissimmee, pero otras ciudades a lo que le están apostando, a lo mejor que tengan los agentes de viajes nuevos productos o programas a esas ciudades? Yes, we're so excited. Que nos sentimos muy orgullosos de que nos están visitando, están con nosotros en esta misión, 8 de los partners de Visit Florida. Entre ellos tenemos a Orlando, a Miami, a St. Pete, a Tampa, Visit Central Florida, Kennedy Space Center, St. Pete, Naples, Paradise Coast. Nos sentimos muy contentos de que estén todos aquí. Eso es una gran señal de que para Florida, el mercado mexicano es muy importante, tanto como para los mexicanos que amamos ir a Florida. Estamos tratando de dar la información y de que la gente sepa que pueden encontrar playas a tan solo hora y media de Orlando y muchas atracciones cerca de grandes ciudades. ¿Qué recomiendan, Megan? ¿Tú qué recomiendas a un mexicano que quiere explorar un poco más allá de toda la Florida? Igual la entrada principal sería Orlando, pero si un mexicano va por primera vez, ¿qué tiene que visitar en Florida? Ella nos recomienda que si es la primera vez que vayas, pues sí,
es un must ir a los parques, Disney, Universal, Busch Gardens, Legoland, pero ella recomienda que no nada más nos quedemos en estos parques, son grandes experiencias y que se encuentran dentro del bucket list de cualquiera de nosotros los mexicanos, siempre estamos pensando en ir. Ella dice que vayamos, que nos divirtamos, pero que además busquemos otro tipo de experiencias que pueden complementar de una manera diferente nuestra experiencia en el Estado del Sol, como Crystal River, que está tan solo a una hora 40 de Orlando, donde puedes tener experiencias únicas como el nado con manatís, que en Crystal River es el único lugar donde puedes hacerlo de manera legal. Y obviamente es un santuario para los de Florida, el que los manatís lleguen ahí y el cómo los cuidan y el cómo los rescatan. Y bueno, que al final tú estás ahí en su hábitat natural y entonces es todo una experiencia única que se puede vivir en Florida. Además de que puedes hacer hiking y biking en Crystal River y en la gran mayoría de los estados, en la gran mayoría de las ciudades del Estado del Sol se puede hacer. Hay muchísima riqueza natural, experiencias, deportes extremos. En Miami puedes encontrar museos, puedes encontrar el shopping. Shopping en realidad es algo que los mexicanos amamos y en Florida se puede dar en cualquier parte del estado. Entonces es un gran destino con diferentes experiencias para los mexicanos. Brianna, y bueno, hablemos un poquito ya, o más bien hablamos mucho ya de Leisure, pero también es un destino muy importante para convenciones, es un destino muy importante de negocios. ¿Qué oferta tiene? Florida tiene grandes centros de convenciones donde pueden obviamente atraer a todos estos eventos. Tampa tiene su centro de convenciones que es muy famoso, y lo que buscamos es no nada más que vayan a la convención, al evento que tengan, sino que traten de buscar y disfrutar de las ciudades a las que van. Florida cuenta con muchos recintos en donde se hacen grandes convenciones a nivel internacional y nacional, pero siempre lo que buscamos es que vayan un poco más allá y conozcan el tipo de ciudades. Oigan, y además ya comenzaron a salir los barcos. ¿Qué me pueden hablar un poquito de eso? So cruising is a big part of tourism in the state of Florida, and we have cruise ports. Los cruceros son una parte muy importante del turismo que llega a la Florida. Actualmente pues ya se están reactivando los cruceros, estamos muy contentos. Lo que se busca es que bajen, disfruten y que sea una parada en vez de que sea una parada de más tiempo y que traten de pasar más días en Florida, ya sea al inicio o al final de cada crucero. Very happy that cruises have returned because that means those travelers are coming back and they're staying in our hotels, they're spending money in our restaurants, they're going shopping. So that's a very important part of the tourism in the state of Florida. Chicas, pues algo más que desean agregar. Ella dice que están muy emocionados de recibir al mercado, a los mexicanos. En realidad el mercado mexicano, repetimos, es un mercado muy importante para Florida, que los esperan con los brazos abiertos, a que puedan practicar kayak, a que puedan nadar con manatís, a que vivan diferentes experiencias y bueno, que los reciben con los brazos abiertos a todos. I would say the same as Brianna. We are muy emocionados to have more Mexican travelers. Bueno, Megan los invita a que descubran la parte norte de la Florida. Ella es de Tallahassee y ella dice que es completamente diferente. Pues se pueden encontrar atracciones diferentes y actividades diferentes en el norte de Florida que lo que estamos acostumbrados o lo que un poco más vemos es más familiar para los mexicanos, que es Miami. Nos dice que incluso hay hiking, hay caminatas de montaña en Florida, cosa que de repente nos puede sonar un poco raro, pero lo hay y hay gente que lo practica y sobre todo en el norte de la Florida podemos encontrar muchas actividades al aire libre, es un destino para todos y donde encontrarás algo que hacer, ya sea vayas en familia, solo o cualquier tipo de hobby que tengas, lo encontrarás en Florida. Pues muchas gracias. Thank you very much.
Saludos a todos nuestros amigos de Pasillo Turístico. Mi nombre es José Trawitz, gerente general de Petra Operadora. Y el día de hoy les voy a platicar de los productos que tenemos del estado de la Florida. Por supuesto, algo muy importante para nosotros es el tema de cruceros con Aviturba y Petra, los cuatro puertos que tiene el estado de la Florida, que nos ayuda muchísimo a mover a todos los pasajeros mexicanos que están interesados en viajar mucho en el Caribe. Entonces, eso ha sido muy importante para nosotros. Sin duda, también el producto de la capital de las casas vacacionales que están en Kissimmee, por supuesto, un producto que ha crecido muchísimo y tenemos producto de $15 por persona por día, ¿no? Entonces, algo bien interesante. Sin duda, los programas que estamos comercializando son el Miami Playas y Compras, muy importante, el Orlando Básico de 8 días, 7 noches que le podemos ofrecer a todos nuestros clientes, la combinación de ciudades como Orlando con Tampa, Orlando con San Pete Clearwater y cosas muy interesantes que están muy, muy cerca de toda la región de Orlando, los imperdibles, el Kennedy Space Center, que estás a 40 minutos para ir a ver todo el tema de la NASA, y algo bien padre también, poder nadar con los manatís en Crystal River, que está espectacular, que también está a 40 minutos de Orlando, de toda la área, y una forma diferente también de poder viajar en el estado de la Florida, son estas casas rodantes, los famosos RVs. Tenemos ahí con Cruise America poder llevar a la gente, tenemos programas ya específicos de poder viajar por el estado de la Florida o también hacer programas como ustedes quieran con toda la asesoría y el apoyo de Petra Operadora. Pues es un poquito que los quería comentar del producto que tenemos en Petra y estamos a sus órdenes. Saludos a todos nuestros amigos de Pasillo Turístico. Pues estamos a solo unos días de las vacaciones de Semana Santa para poder disfrutar de los grandes atractivos que ofrece Florida, los cuales ya nos han compartido nuestros amigos de Visit Florida y los representantes de algunos destinos que integra el estado. Así que Florida está listo para recibir con los brazos abiertos a todos los mexicanos. Amigos, esto fue nuestro martes de podcast. Nos vemos la próxima semana.